La importancia de tener un CD player en nuestro sistema de audio. Hay muchos coleccionistas que poseen una gran cantidad de discos en CD y tienen un equipo que es 3 en 1 o todo en 1, como le llaman, que donde viene, ¿no es cierto?, un lector de CD, luego también tiene radio y tiene también para MP3, USB. Y viene con parlantes incluidos. Lo que se recomienda es que siempre nosotros tengamos un equipo dedicado para audio, un amplificador, parlantes que sean pasivos o activos, y que la reproducción del CD sea con la fuente dedicada, es decir, con un CD player o reproductor de CD, que nos va a ofrecer, ¿no es cierto?, un sonido con la mayor fidelidad posible, ya porque están hechos y construidos para reproducción de CD. Hay un lector óptico, en la gran mayoría, los que son vintage, Sony, por ejemplo, la serie ES, Philips también, que son de altísima gama, de altísima calidad, de muy buenas prestaciones. Pero también hay algunos modelos que son modernos, que podemos encontrar también en el mercado, en segunda mano y también nuevos. Ya es importante destacar que hay una diferencia en reproductores de CD, porque hay algunos CD que son totalmente analógicos, que tienen salida RCA y van directamente conectados al equipo de audio, pero también hay otros que tienen, ¿no es cierto?, la salida digital, ya sea coaxial o fibra óptica. Y esos reproductores de CD son considerados en el mundo hi-fi como CD players de transporte, ¿ya? Se hace la diferencia a los otros porque tienen salidas digitales dedicadas en las cuales tú puedes sacar el máximo provecho y conectarlo a un DAC, por ejemplo, externo, y va a poder experimentar un escenario acústico totalmente distinto. Entonces, siempre va a ser recomendable tener CD player externo, de marcas reconocidas, y se recomienda con mayor razón tener algunos CD players que sean de transporte con salida digital. Un dato curioso es la mantención que tenemos que hacerle a estos equipos, porque idealmente se recomienda que por lo menos cada un año o dos años aproximadamente nosotros podamos hacerle la mantención respectiva a estos reproductores de CD a través de un técnico. ¿Por qué es importante? Porque el tiempo de uso que nosotros le estamos entregando diario a estos reproductores, de alguna forma van desgastando el mecanismo, la bandeja, ¿no es cierto?, el lector también. Entonces también se tiene que calibrar. Entonces es importante que podamos tener estos reproductores de disco como nuevo. Entonces por eso es importante que lo puedan llevar a un técnico y se pueda revisar. Sin más que agregar, entonces agradezco la instancia de ver el video, de poder apoyar el canal. Aquí estamos siempre para poder aportar con información importante en el mundo del audio hi-fi. Saludos.